Hola viajeros, arranca una nueva aventura. Hoy, Huasca. Huasca es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Forma parte de la provincia del Guaviare. Se sitúa a 50 kilómetros al noroeste de Bogotá, la capital de la nación. Cuenta con una población de 14.579 habitantes. Cuenta con una temperatura promedio de 15 grados centígrados y se encuentra a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar, situándose entre los pisos térmicos frío y páramo. Huasca es un topónimo de origen muisca, compuesto de dos vocablos, hua, sierra, y chuca, falda. Huasca habría sido fundado en el mes de junio de 1600 por el oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, don Luis Enríquez, y repoblado el 7 de octubre de 1639 por el oidor don Gabriel de Carvajal. El pueblo fue consagrado a San Jacinto, su santo patrón, y luego lo fue a Nuestra Señora del Rosario. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Huasca estuvo habitado por los indios muiscas. Huasca pertenecía al territorio dominado por el cacique de Guatavita, del cual era tributario el de Huasca. El poblado indígena estaba asentado en el cerro de Chocha. También cuenta con muy buenos hoteles y restaurantes. Existe pesca deportiva. Encontramos la Cruz de los Suplicios, traída en los años 1600 por los españoles. Allí azotaban a los indios cuando ellos no obedecían sus órdenes. Las termales son medicinales. Su contenido ferruginoso, o sea, tienen más hierro que azufre, con un 65% de hierro, el cual sirve demasiado para las personas anémicas. Encontramos que limita por el norte con Tocancipá y Guatavita, por el oriente con Junín, por el sur La Calera y por el occidente con Tocancipá y Sopó. Bueno viajeros, gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden compartir, suscribirse y darle like. Uy, cuidado que me voy volando.